Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en UFC 3, pero no el juego final, sino la beta, ¿vale? La beta del juego de MMA. ¿Y qué comentaros? Bueno, antes de entrar en materia y en gameplay, comentar que bueno, es una beta la cual dura hasta el próximo día 1 de diciembre, cuando no sé cuándo subiré este vídeo, así que bueno, pero para que lo sepáis. Y esta es la versión de Xbox One, pero también saldrá en PS4. Y decir que tiene varios modos de juego. Tenemos modo combate tradicional contra la IA, o si tenemos un compañero podemos jugar con él, ¿vale? A cada uno con su mando. Una pequeña prueba, bueno, sí, podemos llamarlo así, del Ultimate Team, me saldrá. El cual, dicho modo, ya teníamos en la anterior entrega, en el UFC 2. Y bueno, luego también tenemos combate rápido online y modo práctica, y podemos ver pues futuros modos que va a tener el juego final. Si nos fijamos, lo de eventos en directo vuelve, campeonatos clasificatorios, y aquí en modo de combate también podríamos ver un poco por encima que va a tener el modo KO, que también había en el anterior juego. Bueno, todo eso, ¿no? Vale, vamos a jugar partida de combate rápido online, ¿vale? Trataré de grabar un combate por vídeo, a ver si grabo varios combates y cada ciertos días subir algún combate así suelto, por así decirlo, multijugador, ¿vale? Contra gente. Y creo que tenía que comentar algo y realmente ahora no lo recuerdo. Siempre me pasa estas cosas, digo, ahora tenía que comentar algo y se me ha ido de la cabeza. Si me acuerdo lo diré y si no, pues bueno. Vale, sí, una de las cosas es que solo tenemos el peso ligero, si no me equivoco, en esta beta, pero bueno, está bien para probarlo, ¿no? Y nada, voy a buscar combate, ¿vale? Y como siempre corto los tiempos de carga y nos vemos en dicho combate, a ver qué tal sale. No he jugado demasiado, pero bueno, le voy pillando poco a poco el tranquilo, ya que cambia un poquito respecto al juego anterior. Bueno, lo dicho, hasta ahora. Vale, allá vamos, Pettis McGregor. Yo soy Anthony Pettis. Por cierto, podéis ver ahí los gamer tags de cada uno abajo y pone 0 victorias. Y ya no sé por qué cosa se rige eso, porque he jugado algún combate, no he ganado todos naturalmente, pero alguno que otro sí que he ganado. Y a veces sale victorias 1, otras veces 0, no sé. Vamos a saltar esto, ya que el compañero lo salta también. Entonces no sé cómo va eso. Me pone 0 victorias y he ganado algún combate. No sé si cada vez que sales de la beta se reinicia eso. No sé, no tengo ni idea. Voy a saludarle, vale, decir que le saluda también. Y bueno, a ver, cambia un poquito, no sale la típica silueta arriba con la parte que tienes dañada como los anteriores. Ahora salen barras, por ejemplo, te pone cabeza. ¿Veis? Ahí ahora le sale cabeza y sale que le he bajado. ¡Oh, vaya hostión! Bueno. Espera. Vale, vamos atrás porque es muy importante la resistencia, de lo poco que he jugado. Es bastante importante. Bueno, ¿cómo le han entrado esas? Aunque me entró a mí alguna también. Se está comiendo patadas buenas. Estoy concentrado, También cambia un poquito la forma de cubrirse. ¡Hostia, cómo me ha dado! Tengo que cubrirme. Aguanta, Anthony Pettis, aguanta. Vale, tengo la caza tocadilla ahora. Tengo que salir de aquí. Lo que no sé hacer ahora mismo es entrar en el clinch. Entrar en el clinch es básicamente agarrar al rival de pie, ¿vale? Por ejemplo, de la cabeza para darle rodillazos, codazos, lo que sea, ¿no? Pues no sé cómo se hace. Tengo que hacer un poco la práctica porque no lo he hecho. Me metí directamente al online y claro, así va, ¿no? A veces las cosas, te metes directamente al online y te petan. Encima la gente muy típica a veces cogiéndose a McGregor. ¡Ah! ¡Oh, cómo me ha enganchado ahí, tío! Me pilló haciendo una patada. Dando una patada y no veas. Vale, a ver, calma. ¡Ah! Otra vez, tío. Me pillan las contras mucho. Uf, me ha jodido un par de veces, no me mola. ¡Vamos! Vale. Recupera resistencia. No gastar demasiada. El que tire todas las combinaciones que quiere y que se la gaste. Tengo que ir con calma. Porque... Uf, ahora cuidado. Vale, buena patada ahí abajo. No quiero llevar de momento de combate al suelo. A ver cómo se da en pie.
Esto que acaba de hacer no lo había hecho, tío. Una patada al aire, no va a ningún sitio. Lo noto bastante diferente al anterior juego, ¿vale? Los movimientos. Lo noto más realista y muy diferente realmente al UFC 2. Pero, tío, oye, ¿cómo entra tan fácil? Me estaba cubriendo, no jodas. Nada, me da la cabeza y me revienta, ¿eh? El bloqueo estaba ahí agotándose y no mola. Me ha dejado tocado muchas veces, tío. Me está metiendo mucho, la verdad. Vamos. A ver cómo acabará el combate. No creo que lleguemos ni a los puntos, se acabará antes. Lo noqueará o lo noqueare. Vamos a ver, estoy concentrado, ¿vale? Queda minuto. Algo más de minuto y medio aún. Mira que empecé fuerte yo, ¿eh? Pero ahora empezó él. No sé si hacer un. Intentar, llegado el momento, un derribo. A ver si me llevo algún punto. USA, ahí el típico cántico. Ya que, bueno, McGregor, sabéis, es irlandés, europeo. Y son muy suyos los americanos. Estamos en el Madison Square Garden. Lo tengo arrinconado, tío. Vale. Y va a meterle un puño ahí bastante fuerte. Vamos a presionarle, que está tocado. Está tocado, está tocado. Vale, vamos a intentar hacer transiciones aquí, hacer la montada alta, no me deja. Buah, me ha revertido el cabrón. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? La mierda es que no tengo resistencia. Vamos a hacer una llave de brazo, a ver si sale. Aunque con la poca resistencia que tengo es más difícil hacerla, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Vamos, aunque sea. Nah. Uf, todavía le queda tiempo, ¿eh? Me puede reventar, básicamente. Tengo que intentar levantarme. Bueno, al menos pillé resistencia. Vamos a ver. Vente, vente, vente. Vamos a intentar ahora una estrangulación. Quería intentar una estrangulación, tío. Ahí. Vamos, nada, no me va a quedar tiempo, tío. No me va a quedar tiempo. Pero esto le va a meter miedo en el cuerpo para la próxima. Ay, me la hacía, podía, la tenía ahí, la tenía ahí la sumisión. En suelo creo que podemos hacerle algo con el tema de sumisiones. Pero bueno, ya veremos. Ahí lo habíamos cazado, ¿Verdad que sí? Decir que salga como salga el combate, lo subiré, ¿vale? Si pierdo, perdí. No soy infalible y de hecho me está costando un poquito hacerme el juego. A ver si saluda. No saluda, pues nada. Pues si no saluda. Toma, comete esa. ¡Hostia! Vaya como me metió ahí, tío, a la contra. No, 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 no. No quiere venir al suelo, yo no me preocupaba, Nada, atrás, atrás, atrás. Tengo poco bloqueo. Es que pega mucho McGregor, tío. Pega mucho. Es lo típico, ¿no? Además sale la portada del juego. Pues hala, hay que chetarlo. Esos movimientos en falso, ¿no? Vale. Vamos a ver si le tiramos el jab y hacemos. Entramos bien ahí. ¡Buenísima! ¡Vamos, vamos! ¡Métele! ¡Métele! Nada, 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 nada. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Nada, necesito recuperar resistencia. No tengo, tío. Tengo que recuperar. Recupera. A ver, ahora. Ahora lo podemos tener, Si no intento una sumisión. Nada, nada, no intento porque lo tengo ganado. Le he ganado, tío, le he ganado. Hostia, no jodas. No, 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 no me reviertas. ¡Ah! Vamos a intentar la sumisión. Vamos. Voy a concentrarme, ¿vale? No voy a hablar mucho. Se va a ir, se va a ir. Se va a ir. Se va a ir porque me equivoqué en un movimiento, tío.
Estamos muy igualados de resistencia. No quiere ver el suelo, vamos, ni en pintura. Vale, está esperando a recuperarme. Cuidado. Está siendo bonito el combate. Está siendo bastante chulo. Buah, cómo nos hemos dado. Esa sobraba. Me está rinconando aquí, no me mola, tío. ¡Ah! ¡Qué bien lo ha hecho! Rodillazo. Ah, pero entra la patada. Bien, bien. Buena ahí. ¡Uf! ¡Oh, no, 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 no! Aguanto, aguanto, aguanto. Aguanto, pero... ¡Uf! Justo, ¿eh? Vamos a esperar a que ataque e intentar... ¡Buenísima! Esto quería hacer. Joder, ¿cómo nos estamos dando, tío? ¿Cómo nos estamos dando? Está siendo esto muy épico. Está siendo esto, vamos, combatazo, ¿eh? Vamos, 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 vete, vete, pero vete a por él, vete a por él. No deje recuperarse. Y me vacila. Aunque esas tenemos. Uf. Vale, un buena. Buen derribo aquí. La montada. No, 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 ¿qué hago? Me equivoqué, no quería levantarme. Bueno, a ver, al menos el derribo me cuenta puntos. Vamos. Vamos, 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 apriétale ahí. Aprieta, ganamos. Hemos ganado. Peleón, sí señor. Ya he dicho que saliera lo que saliera, ya perdiera o lo que fuera, es basura, porque estaba siendo un combate chulo, la verdad, ¿eh? Él también me estaba dando bien, pero bueno, ha estado muy guay. Decir que me está molando tanto que seguramente caiga de salida el juego. Vamos a ver ahí el caos. ¡Bamba! No lo tuve ni que rematar en el suelo, directamente ahí reventadísimo. Estaba claro. Hombre, él tuvo sus momentos, también que me pudo reventar. Lo hizo bien, la verdad. Un combate bastante parejo. Hemos estado a un nivel, yo creo que parecido, sinceramente. Y yo no me considero aquí un pro, ni mucho menos, ¿eh? Además que hace mucho que no tocaba el UFC 2. Por diferentes temas, ¿no? No se puede jugar todo el día, ni a todo. Pero bueno, ya sabéis, o si no lo sabéis, los que no lo sepáis y seáis nuevos, me gustan bastante este tipo de juegos. Y la vida real también, las MMA. Pues ahí tenemos Anthony Pettis, victoria por KO. Como digo, trataré de grabar más vídeos, ¿vale? Más combates. Aunque dure un poco, ¿vale? Subiré combate a combate, ¿sabes? En vez de un vídeo con varios combates, subiré un combate, aunque no sea muy largo en principio. Y a ver si hago alguna sumisión, que me gusta hacerlas. De hecho, he ganado un combate ya así, haciéndolas. Y bueno, diferentes luchadores y online, ¿no? Como hemos visto aquí. Bueno, ahí tenemos las estadísticas del combate. 5 knockdowns, el 2. Bueno, los golpes significativos hice yo más. El golpes totales es el más, también tiro más, la verdad. 1 de 2 derribos, intentos de sumisión 3. Y bueno, control, he estado más en posición de control. Bueno, ahí podemos ver la repetición, pero vamos a abandonar. Y vamos a dejar aquí este primer gameplay de la beta. El juego, a lo que quería comentar al principio que se me olvidaba, el juego oficialmente sale el 2 de febrero de 2018, aunque hay una edición llamada Championship Edition, creo que es solo digital, que sale unos días antes, el 28 de enero, no recuerdo, bueno, finales de enero, ¿vale? O un par de días antes, no recuerdo, 3, 4 días, no me acuerdo, antes de la edición normal, pero vale más cara, creo que es solo digital, y eso sí trae un contenido interesante, pero bueno, yo paso, yo ya pillaría la normal, la verdad. Y dicho esto, bueno, espero os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.